Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Arancha y estás en el canal de Arancha Perea. Bueno, pues feliz viernes, que hoy es viernes. Y por aquí yo creo que está el móvil un poco doblado, me veo yo, no lo sé. Ay, esto de mover tanto el trípode, antes no lo movía y lo tenía siempre perfecto. Yo creo que ahora estoy más torcida que antes, espera. Bueno, creo que ya estamos. Bueno, como habéis visto en el título, venimos con un vídeo de productos terminados. Tengo otro vídeo grabado que es un vídeo de compra, pero ese requiere más edición. Y hoy pues estoy sin tiempo para pararme a editar ese vídeo. Entonces, como también tenía que grabar un vídeo de productos terminados, digo, pues me voy a poner, grabo el de productos terminados y hoy tendrán el de productos terminados y el lunes tendrán el de compra. Así es que ya sabéis que para el lunes tendréis el de compra, que entre el fin de semana tengo yo un ratito más y os lo puedo editar. Vamos a empezar porque, como os he dicho, tengo muchísimas, muchísimas cosas y ahora de mientras que grabo, que paso un poquito de edición y lo subo y demás, pues eso. Nada, que muchísimas gracias por estar ahí, ¿vale? Bueno, empezamos. Es un producto de limpieza, tanto de, o sea, un producto terminado tanto de limpieza como de higiene, ¿vale? Van a salir de las dos cosas y conforme vaya saliendo de la bolsa, como siempre os lo hago. Mira, este gel de ducha es de leche de coco, ¿vale? Pone 95% de ingredientes de origen natural. Este lo compré en día para probarlo, ¿vale? Tiene que salir otro de vainilla porque me traje los dos. Estos traen 750 mililitros y estaba bien de precio, ¿vale? Y la verdad que nos ha gustado bastante. Está súper bien. Huele súper rico, tanto el de coco como el de vainilla, que ya saldrá. Y ya os digo, es de día, ¿vale? Del supermercado día. Está muy, muy bien. ¿Lo volveré a repetir? Pues sí. Bueno, ahora mismo tengo los geles estos que más me gusta, que huelen muy rico, de chuches y eso. Pero que estos también, ¿vale? Eso también lo volveré a repetir. Por aquí sale el Digel de la marca Estanjo, que es un desincrustante, ¿vale? Gel desincrustante, superficie, cuarto de baño, ¿vale? Ahí lo veis. Esto lo que trae es unos granitos, como los exfoliantes que usamos nosotros para el cuerpo, pues igual, y lo que hace es quitar la cal incrustada. Esto huele súper rico, ¿vale? Y bueno, pues otro producto que me quito, que sabéis que yo antes vendía Estanjo y también vendía otras marcas y demás, y pues siempre iba cogiendo productos de limpieza. Yo tenía ahí de productos de limpieza lo más grande, ya lo voy gastando, pero un horror. Por aquí, las bolsas de basura, ¿vale? Estas son las que me confundí, es que tengo dos, y los dos el envase, sí. Estas son las últimas que he comprado que me he confundido, ¿vale? Que he cogido la de 30 litros, a ver que le queda bien, le queda justita, le queda bien. Pero me gusta a mí, pues que le quede un poquito más grande. Estas las compro en Superco, están súper bien de precio. ¿En Superco o en día? En día, estas son de día. Están bien de precio, lo malo que, por ejemplo, el otro día se me partió una bolsa. ¿Vale? Aunque ponga aquí multicapa. Pues fui a sacarlo de ahí. Le fui a la de las tiras y donde va la tira esta de... ¿Qué mal me explico? Me estoy explicando como un libro cerrado. El asita, ¿no? El borde donde va metido el asita, pues eso se me quedó por fuera. Pero bueno, siempre me han ido muy bien, la verdad que es la primera vez que me pasa. Bueno, pues eso, tengo estas que vienen 30 bolsitas, ¿vale? Que es de 30 litros. Y estas que es de cubo grande, viene 15 bolsitas y son de 50 litros. ¿Vale? Las dos de la misma marca. Yo no recuerdo mal, las dos son de día. Por aquí sale el champú, ¿vale? El champú con de este moradito para cabellos blancos y platino, ¿vale? De Les Cosmetics. Con extracto de magnolia, reduce los tonos amarillos y recupera el brillo, ¿vale? Este. No sé si lo estáis viendo con... Ahí, puede ser. Sí, ¿no? Pues este, lo compré en Supeco, trae 30 mililitros y está súper bien. Yo lo compré porque los otros eran de otras marcas y me resultaba súper caro. Digo, pasó. Me fui a este.
Y la verdad que muy bien. Por cierto, hay uno en Lidl que está súper bien, ¿vale? Mi amiga, la que me echa las mechas, ella es peluquera, pero bueno, pues a mí pues siempre me hace el favor. Y el otro día, cuando estábamos en su casa, que me las echó allí en su casa, había comprado el champú este moradito, el de la marca del Lidl, y me lo probó conmigo. Dice, te lo voy a echar, que me lo acabo de comprar, porque ella también tiene el pelito rubio, que me lo acabo de comprar y mira, te lo voy a probar. Y mira, se me quedó el pelo estupendo. Así es que, si lo usáis, probadlo. Por aquí, el champú de pieles atópicas de Instituto Español. Sabéis que tanto el champú como el gel son los que utilizo con mis niños y los recomiendo 100%, ¿vale? Por ahí, mira, está aquí, sale en la cajita, porque he gastado un gel de baño, pero me han tirado el bote. Así es que, como tenía la cajita y que la dejé justo en el mueble y no la había tirado, porque digo, para sacarla en productos terminados, pues lo he cogido, ¿vale? Que este lo cogí ayer. Y nada, pues esos son siempre los que utilizo. La gama de pieles atópicas de Instituto Español va súper bien. Uso crema, uso champú, uso gel, ¿vale? Y les quiero coger este año la protección, porque también las hay, la protección solar de Instituto Español, de la marca, o sea, de la marca, de la línea de pieles atópicas, que va muy bien también. Por aquí tenemos nuestros ambientadores, estos los vendo yo, chicas, estos salen a 3 euritos y son de la marca Les Fruity Company, ¿vale? Pone siempre unas frases, por ejemplo, este es de fresa y nata, pone, te quiero siempre pegado a mí, ¿vale? Es de fresa y nata, es un ambientador multiuso, con absorbe olores y extractos naturales, ¿vale? No mancha, sirve para tejido, te lo pone aquí, que sirve para tejido, que no mancha. Lo puedes usar en zonas de mascotas, en baños, en tejido, para quitar el olor a tabaco, para quitar el olor a la comida, ¿vale? Va súper bien y me encanta, ¿vale? Y algunas de ustedes ya lo habéis probado y se ha convertido en vuestro favorito. Así es que nada, chicas. Por aquí sale pues los filtros de las jarras, ¿vale? De las jarraditas. Yo no compro botellas, bueno, así quitando las botellitas pequeñas para los niños, por si la tiene que llevar colegio, si la tiene que reponer o cosas así, ¿vale? Yo, como norma general, tengo mis jarrabritas y compro mis filtros y ya está, pues eso, he gastado un filtro, le he puesto un filtro nuevo. Por aquí, otros ambientadores de los que yo vendo. Este es el ambientador de Mikado, pero de flor, ¿vale? Este es de Azahar y la verdad que me encanta, me gusta muchísimo. Viene el mismo frasquito, ¿vale?, que los Mikado, pero en vez de venir los palitos, viene la flor. Tú le introduces la flor se va impregnando y va soltando el aroma. La mechita, como está siempre metida, pues absorbe todo, totalmente todo el contenido del frasco, ¿vale? Estos salen a 3,50, los vendo yo. Son de la marca Brady y son buenísimos. También tengo los de Mikado, que también son buenísimos, y tengo una gama enorme de olores, ¿vale? Pues eso, qué caído. Ay, el ambientador. Mira, ve, por aquí sale el que estoy ahora, que ya lo tengo a punto de gastarse, pero guardé el cartón por si hacía antes el producto terminado, ¿vale? Porque este de algodón de azúcar ya lo he probado. Huele muy rico, pero a mí en esta estancia tan grande, que yo sabéis que tengo comedor, salón y la zona donde tengo ahora montada la tienda, es una zona amplia. Sí, estando allí en la zona de donde tengo la tienda, me da el olor, pero no me llega a dar el olor a todo esto. Es lógico, esto es un sitio muy amplio. Pero el que es de melón sí que me lo da, ¿vale? Y este, nada, me gustó mucho. Esos de palito salen a 3 euros, que no sé si os lo he dicho. Por aquí, de Estanjo también, sale el detergente ultraconcentrado para ropa blanca y de color, con extracto de aloe vera, ¿vale? Que ya habrán cambiado los envases y los botes y todo, porque esto es de cuando yo lo vendía, chiquilla, que yo todos mis beneficios, sí, todos mis beneficios me los sacaba yo en productos de limpieza. Como aquella que se le fuese a acabar el mundo si no ten, vamos, y no iba a comprar productos de limpieza. Tenía para la lavadora, para el suelo, para el cuarto de baño, para los cristales, para el polvo, para todo. Y todo lo que si la mopa, que si la bayeta, que si todo. De verdad, ¿eh?
Así es que eso, pues otro detergente que he gastado. Por aquí sale pues una lejía, necesitaba lejía, estaba todo cerrado y me cogí, me fui al chino. Quirico, lejía neutra, blanco para lavadora, no la recomiendo. ¿Por qué? Porque es líquida y amarilla. Y esto, tarde o temprano te acaba amarillando la ropa, pero es que la necesitaba, entonces pues para eso fui, o sea, para una vez que se la eché. Y las demás las he gastado pues, para limpiar cuarto de baño, como siempre, ¿vale? Y ya está. ¿Dónde está bio, niña? ¿Dónde está bio? Por aquí, el suavizante concentrado Lucil, frescor sublime. Me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Este lo compro en Supeco y es que huele muy rico. Y yo antes también era el detergente de la lavadora que estaba usando hasta que mi madre me hace ese. Que muy bien, muy bueno, ahorro mucho, pero ya como que quiero yo me canso, yo me canso, de verdad. Como que quiero yo y estoy, venga, cambiada de suavizante. Ahora, por ejemplo, estoy usando uno de mis favoritos. Ya antes de que se me acabe ese, tengo el otro favorito mío, que es el de Bernier. Bernier Aromaterapia de coco. Me encanta. Y lo vi y me lo traje. Y ahora estoy usando el San Aroma para recordar, o Fragancia para recordar, que es también mi otro favorito. Y voy cambiando, y voy cambiando de suavizante. Pero bueno, que ese también me gusta muchísimo. Por aquí, niña, que yo no podía dejar de probar esto. El fregasuelo Terrimar, ¿vale? De olor a patios de Córdoba. Concentrado. Yo me salió en TikTok una muchacha de fuera que se la habían recomendado y se llevaba un montón. Y yo nunca la había usado. Y yo digo, yo lo tengo que usar. Yo lo tengo que usar. Huele muy rico, la verdad. Huele muy rico. Cuando estás limpiando te da el olor. Después, no. Después no. Yo es que te digo una cosa. Yo tengo el listón muy alto. Tengo el listón muy alto, lo siento. Y a mí el del Mercadona por 90 céntimos, por 95, yo no sé si ya vale el euro, porque hace tiempo que no lo cojo. También es cierto, porque no voy. Me lo da todo. ¿Vale? Porque es que tú limpias y te está dando el olor, tú tiras el agua y se te queda un olorcito ahí en la puerta de la calle que tú dices, qué rico, cada persona que pasa, ay niña, qué bien huele. Tú dejas la fregona ahí en el patio y cada vez que pasas por al lado de la fregona te da el olor, ¿vale? Y el olor se queda así en la casa, no mucho tiempo porque es un fregasuelo, pero sí que lo notas, sí que... Y este no me ha pasado. Me ha gustado, sí, pero no me ha terminado de llenar. ¿Vale? Que lo cogeré otra vez, pues a lo mejor se me antoja y lo cojo otra vez. Pero ya te digo, este trae, que no os lo he dicho, ¿cuánto trae? 1,5 litros. ¿Vale? Pero que ya os digo. Ahora, por ejemplo, estoy utilizando... ¿Tengo alguno por aquí? Sí. Sí, yo gasté ayer uno. ¡Ay, mira! Lo dejan en el patio. Villa por él. Hombre, Villa por él. ¿Por qué te voy a hablar de él? Bueno, mira, niña. Este es el que yo te digo. A ver, este es de Super Paco. Porque iba al día, por dos o tres cosas, me hacía falta y me lo traje. Huele a limón, está muy bien también, me gusta mucho, pero claro, yo tengo el nivel muy alto, como te he dicho, de limón. Ahora me ha dado, cada vez que voy, como no hay ninguna sin que me llame la atención, pues me lo llevo de limón. Y digo, bueno, pues limón, el limón huele rico, huele fresco, me lo llevo. ¿Cuál tengo ahí para gastar ahora, la ancha? ¿A qué me he quedado sin fregasuelo? No lo sé, pero bueno, también lo cojo en Supeco. De una marca que es muy barata, muy barata. Me parece que vale 70 y tantos céntimos. 75 céntimos también de limón. Que yo creo que ya lo he sacado otras veces en productos terminados. Y está súper bien, vamos. No, me encanta comer del Mercadona o la superada. Bueno, superada no creo que lo supere. A no ser que sea el Asebi este que te cuesta un ojito de la cara y parte de un riñón para poder limpiar todo el suelo. ¿Vale? Pues eso. Pero que está bien, está bien. Y yo como ahora estoy, no voy al Mercadona para nada. Para nada, para nada, de verdad. Hace tiempo que no voy al Mercadona. Pues me las avío con el que primero pille. Que me guste, claro está, pero con el primero pille. Mira, niña, esto es buenísimo. Esto es Ariel. En Flu Flu, quita mancha. Para ropa blanca y de color.
Agentes antiolor, tecnología o sifón. O sifón. Fon. Fosión. No sé cómo se dice. Fosifón. ¿Verdad? No te lo digo más porque te vas a estar riendo de mí. Bueno, pues eso, esto quita las manchas, niña. Esto es una maravilla. Te deja la ropa muy bien, tú lo coges, le da con tu cepillito, lo metes en la lavadora, le echas tu detergente, tú. Y cuando sales, sales sin las manchas. Y la verdad, hija, que los necesito en mi vida. Porque ¿qué hago yo con esas manchas de esos niños? Que se te escapa una mancha, la metes en la lavadora y tú dices, ¡ea! A lavarlo otra vez. Chiquilla, que mi lavadora no me quita las manchas, que hay cosas que parece que no me lava. Cuando las saco, digo, sí, está igual. ¿Qué hago? Y ya la ropa de mi marido del trabajo ya ni mejor ni hablemos. ¿Vale? Yo tengo un suplicio con la lavadora. Vamos, me cae súper mal. Ahora me llevo súper mal con ella, de verdad. Porque es que no me lava. Chiquilla, si te he metido la ropa y la he sacado igual. Moja, pero igual. Con buen olor, sí, pero igual. Mira, de verdad, me tiene amargadita. Yo ya se lo he dicho, ¿eh? La última vez que te he hecho, lo siento, contrato a otra. Bueno, vamos a seguir, vamos a dejarnos de cachondeo. Mira, este es el otro, el gel de ducha de vainilla y sándalo, ¿vale? Con nueces de macadamia. No, igual, 95% de ingredientes de origen natural. Es del día, ¿vale? Cogí este y cogí este. No me acuerdo el precio, pero tienen que estar muy bien de precio. Porque me traje yo los dos de la misma compra, ¿vale? Está muy bien. Huele también muy rico, ¿eh? Huele muy rico a vainilla. Qué rico. Me encanta. Mira, cuidado, ese bracito. Bueno, por aquí está la colonia de mis hijos. Estas colonias las vendo yo, son de la marca Pradi. Son inspiraciones a marca original, o sea, a marca buena. Pero solo a 3 euritos, ¿vale? Y son colonias, sí que es cierto que dura menos que un perfume, pero para ser una colonia está súper bien y los aromas están súper conseguidos, ¿vale? Este, por ejemplo, es el Mon Petit, ¿vale? Que inspira a la colonia de niños de Bulgari, ¿vale? Y está muy, muy, muy bien. Por cierto, ahora mismito colonias tengo cero, pero cero. Han arrasado con todas las colonias que tenía. De verdad, ¿eh? Quiero ir el lunes. Quiero ir el lunes a almacenes. Vamos, tengo que ir sí o sí. Y colonias, pues tengo que reponer. Tengo que reponer y un poquito de todo. Y no sé si me traeré colonias que ya tenía o colonias que no he tenido. No sé. Pero algunas de las que ya tenía sí, porque son top venta. Como por ejemplo, esta. Ahora mis niños se han quedado sin esta. Porque yo de esta tenía dos y digo, bueno, pues una la cojo para mi niño y otra para venderla, que eran las que me quedaban. Entonces la última vez que fui a almacenes no me la traje. Digo, no, allí me quedan dos, una para los niños y al final vendió las dos. Los niños se han quedado hasta sin colonia. Cañitas reutilizables, ¿vale? Estas las compré cuando fui a Huelva. Son igual como las que os recomiendo de Mercadona. Son duras, no son de cartón. ¿Vale? Son de plástico, las puedes lavar en la vajilla, las puedes reutilizar un montón de veces, ¿vale? Y a mí me van súper bien, quitando que Daniel me las parte y me las rompe. Por eso gasto ahora muchísimo, bueno, muchísimo no, que gasto más que antes. Yo compraba antes un paquete en Mercadona y me duraba un montón de tiempo hasta que yo ya las iba viendo más feitas y las iba tirando. Pero es que ahora Daniel me las parte o se lía a morderlas y las pone feas, en fin. Bueno, por aquí, Ajerú, ambientador para la vajilla, de cítrico, 80 lavados. Todavía lo tengo puesto. La verdad que los 2 primeros días muy bien, pero ahora a mí por lo menos no me huele. No sé. Que por cierto, ahora antes de cortar os voy a recomendar, no lo he terminado. No lo he terminado, pero os lo voy a recomendar si lo veis comprarlo porque es una maravilla. Un quitagrasa. Ahora os hablo de él. Por aquí tengo otro que he gastado, que este sí que me ha dado mucha pena que se me gaste. Este es un detergente ultra concentrado para ropa blanca. Esto te deja la ropa, niña, de estanco. Habrá que cambiar el formato, el bote o lo que sea, pero es para ropa blanca. Es detergente para ropa blanca. Te deja la ropa. Y qué pena que se me haya gastado, ¿eh? De verdad.
Yo estaba encantada con esto y además que lo he ido utilizando poquito a poco y para ocasiones que lo necesitaba realmente. Te deja la ropa estupenda, blanca, blanca, vamos. Estoy encantada y triste a la vez porque se me ha gastado. Así es que si lo veis, cogedlo, que es una maravilla. Y bueno, por último, una pasta de Colgate de triple acción. Y gracias a que no se ha tirado, porque sería yo la última que la usé y la gasté y la eché directamente. Porque como las gaste mi marido, va directamente a la basura. Y digo, bueno, ¿y las pastas de dientes? ¿No se gastan las pastas de dientes? Sí, lo que pasa es que si le toca a mi marido, como el marido se levantó antes que yo, va a la basura y yo no me doy cuenta. Yo cuando quito la bolsa de basura del cuarto baño, la quito, la tiro. Pero esta vez no. Esta vez no. ¿Vale? Esta vez la cogí yo. Así es que nada, chicas. Este ha sido mi producto terminado. Y estaba diciendo, uy, eso que... porque estaba esto. Que sí, que lo he gastado. Pero esto no es para tirarlo. El Ecojean. Buenísimo. ¿Qué te voy a decir de él? Chicas, os voy a enseñar desengrasante antes de que se me olvide. ¿Vale? Y ahora ya nos despedimos y... Mira, es este. Yo no me acuerdo dónde lo cogí. Si lo cogí cuando fuimos al Mercamoisés, es que esa compra nos la grabé. Esa compra nos la grabé. Pero fui a almacenes y mi marido, que estaba trabajando por allí al lado, dice: Arancha, eso está siempre lleno, eso tiene que ser muy barato. Vamos a verlo. Y claro, pues, como cada 2x3 voy a Sevilla, pues fuimos. Y la verdad que bien, bien, pero yo comparando con precios con Supeco, te digo una cosa: Supeco está más barato. Sí, que tiene muchas cosas, que estaba todo arrasado, también te digo, pero bueno. Y yo creo que esto lo cogí allí, si no recuerdo mal, ¿vale? Arum, se llama Arum, quita grasa, máxima eficacia, sin espuma, rápido y fácil y apto para la lavadora, o sea, para la ropa y sin lejía. ¿Vale? Niña, es buenísimo, ¿eh? Yo no lo he usado en ropa ni nada, yo lo he usado en la cocina. Y mis muebles, sabéis, en mate y en las puertas. Mis muebles son mate, ¿vale? Y pues se quedan todos los refregones, se quedan... Pues mira, niña, con esto no, incluso no los he secado. O sea, le he echado, le he dado con la bayetita y no los he secado con otra como suelo hacer. Los dejé para probar. Y con las puertas de las habitaciones, que también son blancas, pues también hice lo mismo. Y estupendamente, niña, se me secó y no se ven los refregones, niña. Otra cosa que me quedé flipando en la pared de mis niños, pues vamos, si tenéis niños lo sabéis, este es el lado de la cama donde está pegadita la pared, pues eso es horroroso. Bueno, pues yo que... y en lo de los interruptores, yo no le di a esa parte, yo le di a lo de los interruptores porque me tenía en la maneta de encender la luz. Digo, está asquerosa, Dios mío, parece que no se limpia en un año. Y lo de alrededor, total, que le eché, le di y ahora le doy en la pared, alrededor, le doy y digo, ¡que se ha quitado! Entonces me lío y me fui un poquito más para allá, no le di en todo lo que os digo de esto de la cama, que, pero, y se me quitó, niña, me vengo para acá corriendo, para la parte de donde tengo yo la tienda montada, que tenía un par de manchas, que no tenía cojones a quitarlo con nada, te lo digo de verdad, ni con el Ecojean me había salido, te lo juro, te lo estoy jurando, de verdad, no me había salido esas manchas. Le cojo, le doy con esto, le refrío con la bayeta y me la traje. Niña, estoy encantada. Y esto lo tengo que seguir buscando. Yo no me acuerdo si me lo traje de Cas Moisés, si me lo traje del Carrefour. No me acuerdo, pero esto no me puede faltar a mí ya. De verdad, te quita. Y las manchas de la pared de esta de los niños que te guarretean todo, porque es que yo no sé qué hacen... Que todas las paredes están hechas a un asco, te las ponen hechas a un asco, la verdad. Pues te lo quita. Así es que nada, después de mi recomendación y después de enseñaros mis productos terminados, deciros que muchísimas gracias, que nos vemos en el siguiente vídeo, que tengáis un feliz fin de semana y un besito muy fuerte. Intentaré seguir sacando un ratito para ustedes. Por favor, lo necesitáis y yo también lo necesito, pero es que muchas veces me es muy difícil. Por ejemplo, la semana que viene, el lunes, vais a tener vídeo porque tengo ya el vídeo grabado de compra. Pero el miércoles sí que no lo sé, porque yo si el lunes voy a almacenes, martes y miércoles estoy muy liada, ¿vale? O lunes por la tarde, porque si voy por la mañana, lunes por la tarde y martes estoy súper liada. Y ya miércoles empiezo con directos, ¿sabes? Y entonces, pues,
Pero bueno, si no puedo el miércoles, os lo subo ya el viernes, pero por lo menos ya os he dicho, si no tenéis uno, que tenéis dos, y si no, que tengáis tres, pero que toda la semana tengáis como mínimo un vídeo mío. Deciros también que en el TikTok, si tenéis TikTok, en el TikTok de la tienda, en el que se llama El Vestidor de Freya, casi todos los días, bueno, todos los días estoy haciendo directo. Hoy no sé si me dará tiempo porque voy con el tiempo en el culo hoy, pero pues siempre, sobre las 11 así me conecto. Ayer me conecté antes, pero bueno, y pues charlamos un poco, pues enseño, me pregunta, porque no solo tengo ropita, cariño mío, tengo ambientadores, tengo colonias, tengo cositas de acero, de colgantes, pulseras, tengo cositas de maquillaje, ¿vale? Tengo una variedad, ¿vale? Así es que nada, un besito, que paséis un feliz fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!